Dios les bendiga de manera especial. No sé si te puedes poner en pie y adorar con nosotros. Hoy oficialmente le damos la bienvenida a esta época del año, a este season del año, la Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Así que cantamos, canta con nosotros y cantamos. Ángeles cantando están. Gracias, Jesús. A ver, con tus palmas. Aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenas tardes, Dios le bendiga. Feliz Navidad. Nos complace muchísimo darles la bienvenida a Park Cities en español y Park Cities Live. Es un gozo para nosotros poder conectarnos con usted donde quiera que se encuentre, si está por las redes de internet, ya sea por Facebook o por YouTube. Le damos la bienvenida a este tiempo de alabanza y adoración en nuestra iglesia. Iglesia que ama servir a los demás. Y si usted es nuevo, por casualidad en este día está aquí con nosotros visitándonos, o está en la internet también por a través de las redes, por favor escriba la palabra nuevo al mensaje que recibirá en pantalla, y así podremos conectarnos con usted y poder darle más información de lo que hacemos, de cómo trabajamos, de nuestra visión y cómo podemos servirle a usted también. A través de este año hemos pasado por muchas cosas. La iglesia ha tenido que reinventarse y hemos tenido que hacer nuevos planes y nuevos proyectos. Dios ha sido bueno de contar con una
con un liderazgo en esta iglesia que nos ha apoyado a continuar y seguir adelante. Y es por eso que hoy el pastor principal, Jeff, quiere darnos unas palabras en un hermoso video que vamos a ver a continuación. We are closing in on the end of 2020, and wow, how do we even describe it? These next few weeks, we're going to take a look back and celebrate the faithfulness of God through this year when everything changed. No doubt the biggest change was that we became an online church overnight. And that journey began on March 15th. You might remember. I remember where I was when our campus closed due to the COVID-19 pandemic. Well, our production team quickly pulled the needed tools together to broadcast worship over Facebook Live from the Great Hall. God then provided through your generosity so we could pivot almost immediately and added needed communications and production staff to help us transform our online presence through our website, social media, and online resources. Well, we're now reaching around 4,000 viewers each week with the gospel through our online worship services. And we are streaming live from every venue. A generous gift allowed us to add broadcast technology in the sanctuary so that our traditional worship expression can reach our growing online audience. And we're so grateful. Our kids team produced an amazing virtual VBS that was seen by families all over the world and used by other churches that didn't have the resources to do their own. You know, every week our kids' worship videos are engaging and fun and guiding hundreds of kids to follow Jesus. I love checking out what they're doing every week and myself. So good. Your generosity has allowed us to move connect groups for students all the way through adults to online platforms and produce a variety of resources. Keep us connected with God's word and to each other. So as you consider your financial gift today, give thanks to God for his provision through our offerings. He's been so good to us. He's moving the gospel forward through you and helping reach places we would have never reached before. So let's finish strong this year and continue to follow Jesus wherever he leads us to share his love. Dios es fiel. Dios es fiel y lo ha sido y lo será. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte, por favor. Porque por Él estamos agradecidos de que estamos acá. Y una de las cosas que nos ha permitido llegar hasta donde estamos es precisamente la generosidad de todos, dando sus ofrendas, sus diezmos y contribuciones a la iglesia. Si usted está aquí y desea hacerlo así, no estamos corriendo un platillo a través de todos por tema de seguridad. Pero tenemos en el fondo y alrededor de la iglesia tenemos algunos buzones donde usted puede echar su sobre y, o su cheque y puede hacer generosamente dar su contribución. O tenemos otra forma también de hacerlo digitalmente, y es a través del código QR que va a aparecer en pantalla. Usted puede escanear eso, ir a nuestra página web y así puede también dar a la iglesia. Y si aún así usted encuentra problemas para poder enviar su contribución, lo puede hacer también utilizando la dirección física de la iglesia para esta contribución. Dios ha sido bueno. Oremos conmigo por estas ofrendas y diezmos. Dios, estamos agradecidos a ti por tu bondad. Gracias porque tú has provisto en medio de la necesidad. Gracias porque tú continúas siendo fiel. Y es por esa razón que queremos darte de lo mucho que tú nos das. Gracias por la oportunidad de poderte dar, aún siendo pequeña porción, pero en tu nombre esperamos que tú multipliques y bendigas estos diezmos, ofrendas que damos en tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Los regalos continúan. Esta es una época donde todos nos gustan los regalos, ¿verdad? Bueno, pues nuestros jóvenes, los jóvenes en nuestra iglesia tienen un regalo para nosotros y para su Dios. Así que me es mi placer presentarles a ustedes un tema especial que los jóvenes han traído para nosotros para honrar a nuestro Dios en esta tarde. Recibamos entonces a los jóvenes.
fuertes aplausos para Rey que vive por nuestros jóvenes. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Somos latinos. Venimos de una idiosincrasia que nos gusta alabar y adorar a nuestro Dios. Y esa es la razón por la cual lo hacemos como nosotros somos. Así que usted y yo en esta tarde nos vamos a unir a expresar nuestra gratitud a nuestro Dios desde el fondo de nuestros corazones, diciendo que hoy es Navidad, amén. Celebramos esta fecha. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Hoy podemos expresar gracias por nacer mi Cristo. Gracias por nacer mi Cristo. Siempre te celebraré, niño Salvador, que nuestro mundo anunció. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver. Jesús, te quiero adorar en ese día especial, porque naciste en Belén, pero también en mi ser siempre te celebraré. La luz al mundo llegó por este vil pecado, porque naciste en Belén, pero también en mi ser siempre te celebraré. Gracias por nacer mi Cristo. Gracias por nacer mi Cristo. Siempre te celebraremos, oh niño Salvador, que nuestro mundo alumbró. Gracias por nacer mi Cristo. Gracias por nacer mi Cristo, gracias por darme tu amor, gracias por nacer mi Cristo, gracias por darme tu amor, siempre te celebraremos, oh niño Salvador, que nuestro mundo alumbró. Gracias por nacer mi Cristo, gracias por darme tu amor, gracias por nacer mi Cristo, gracias por darme tu amor, siempre te celebraremos. Celebra al niño, al mundo paz nació Jesús. 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 Al que nació en Belén, al niño, venimos a adorarle. Celebra al niño, al mundo paz nació Jesús. Aleluya. Amén. Nació nuestro Rey. Gracias, Señor, porque en esta temporada podemos reconocer que tú eres la razón, tú eres el motivo, porque tú naciste en Belén, pero naces cada día en nuestro corazón. Gracias. Y en los corazones de aquellos que te aceptan como tu único y verdadero Salvador. Amén. Ayúdanos a cantar esta alabanza linda. La primera
Jesús, amado Salvador, gracias te damos, Padre, porque tú eres un rey verdadero. Señor, tú eres un rey que brilla, Padre Santo, en esta época brilla, Señor, en nuestras vidas. Tú haces que brillemos para el mundo, que seamos, Señor, una evidencia viva de que tú eres real, de que tú naces, Señor, en los corazones, de que tú transformas, de que tú cuidas, Señor, de que tú salvas, Jesús. Permite que en esta Navidad podamos honrarte, Señor. Gracias, Señor. Recibe la honra y el honor. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor. Tome su lugar en esta tarde. Es un gozo estar aquí. Damos gracias al Señor. ¡Feliz Navidad! Comenzamos esta etapa navideña, es en fin esa etapa maravillosa donde Dios está allí obrando en medio de este año 2020. Celebramos esta temporada navideña. ¿Cuántos de ustedes están listos para recibir la palabra del Señor? Ok, hoy estamos con nuestra serie de sermones Ven a Casa para Navidad. Estamos llamando a toda la congregación para que regresemos a lo básico, al significado de esta Navidad. Y el día de hoy quiero comenzar con una ilustración. No sé si a usted le ha pasado, pero la Navidad es algo precioso. Las luces están allí por doquier, la comida que comemos, que compartimos, los regalos, ¿verdad? Que estamos pensando que vamos a dar o que vamos a recibir. La Navidad nos remonta a una temporada especial a cada uno de nosotros. Los villancicos, por ejemplo, lo que cantamos el día de hoy, estos cantos navideños que nos remontan a esa historia de Navidad. La familia, las invitaciones a comer, ahora en estos días no se puede tanto por lo que pasa con la pandemia, pero cualquier situación durante la temporada de navideña es una excusa para celebrar, para compartir. Y qué dulce es la Navidad. Bueno, este año quizás no podemos hacer algunas cosas que solíamos hacer. No podemos ir a todas las fiestas que quisiésemos ir o a las reuniones que quisiésemos tener, pero lo que sí sabemos es que Dios está obrando. No sé si recuerdas alguna vez que te regalaron un obsequio, te dieron un regalo y lo pusiste en algún lugar y quizá pasaron años y está todavía en una caja. O pasaron años y fue relevante en ese momento para ti, pero después de muchos años ya no sabes ni dónde está. Está como el regalo que le dan a los niños chiquititos y le dicen, mira el juguete. Y el niño agarra nada más la caja, se pone a jugar con la caja. No sé si le ha pasado eso. Bueno, al crecer y madurar, nuestra lista de deseos comienza a cambiar. Y si yo comienzo con esta pregunta, ¿qué deseas para esta Navidad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué deseas para esta Navidad? Bueno, yo creo que tangiblemente queremos algún tipo de regalo, pero intangiblemente todos necesitamos de la paz. Y por eso en esta ocasión hemos titulado este mensaje, Ven a Casa para Navidad, Ven a Casa para la Paz. Y vamos a comenzar con el versículo clave de esta serie que es encontrado en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice lo siguiente, es una invitación del Señor Jesús que dice así, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Se imagina eso? Que el Señor nos diga a nosotros, bueno, pidan lo que quiera y les será concedido de acuerdo a su voluntad. La invitación que nos hace el Señor Jesús el día de hoy es una invitación para recibir la paz, para venir a la paz que Él solamente nos puede dar. Hoy vamos a concentrarnos en el mensaje dado a José, que irrumpió esa paz que José tenía. ¿Te ha pasado que estás muy pacífico y de repente llega una noticia que irrumpe tu paz? Llega una noticia que rompe con la paz que tenías. Eso le pasó a José. Y quiero que vayas a San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Vamos a estar viendo esto el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer lo que pasó en esta primera Navidad, porque algunos piensan, bueno, la Navidad está llena de regalos, está llena de decoraciones, está llena de luces, pero la primera Navidad no fue tan pacífica. He aquí el relato bíblico. Dice,
Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de la boda, que se realizase dicha boda, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo lo siguiente: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa, léalo conmigo, Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. La primera Navidad no fue nada pacífica, como muchos se la imaginan. No estaba llena de luces, de cánticos, de regalos, de artículos, de villancicos. No es lo que vemos el día de hoy. La primera Navidad fue algo en un sentido contrario a lo que nosotros vemos y experimentamos en nuestros días, o lo que vende nuestra sociedad. ¿Cómo experimentar la paz en medio de una noticia que nos quita la paz? En la vida real nos pasa esto. Y hay aquí algunas características. La primera es que hay una irrupción que precede a la paz. Antes de que tú tengas esa paz, hay algo de irrupción. Es decir, hay algo que rompe con esa paz. Ese es el relato de cómo nació el Señor Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida con José. Usted sabe este relato, lo ha visto en la película de Navidad que siempre ponen en nuestros países, ¿no? La película del Señor Jesús. Dice que José estaba por casarse. ¿Te imaginas cómo un hombre comprometido, un hombre que tiene las ilusiones de cómo va a ser ese tipo de matrimonio, un hombre que tiene a su prometida aquí en el corazón, que se va a casar, que va a tener vida, y de repente le llega la noticia de que hay un embarazo inesperado? Hay una noticia inesperada, es lo que nos dice el versículo 18b. Dice que José ya estaba con los planeamientos para lo que se iba a denominar la boda. ¿Cuántas hermanas se acuerdan de su boda? Levante la mano, las alcanzo a ver, ¿no? Algunas ni se quieren acordar. Otras se acuerdan y dicen, no, pues no es la boda que yo quería. Otras dicen, uy, qué bonita boda. Otras ni siquiera la quieren acordar. Pero las mujeres se emocionan con las bodas. Ayer tuve la oportunidad de hacer una boda para uno de mis discípulos allá en McAllen. Y entonces en medio del frío venía la novia, sí, pero venía con la cara reluciente. Y el novio estaba al frente con el frío, pero cuando vio a la novia lloró. ¿Cuántos hermanos lloraron cuando vieron a su esposa, a su futura esposa? Yo no lloré, pero lloré por dentro, hermanos. Lloré con mucho cariño. De repente, mis queridos hermanos, viene la noticia inesperada. Viene un embarazo inesperado. Estás bien y viene la irrupción a la paz. Viene algo que no esperas. Este año hemos recibido muchas cosas que no esperamos. Hemos recibido noticias difíciles, hemos recibido una pandemia global, hemos recibido circunstancias adversas que nos han cambiado el rumbo de nuestra existencia. Un embarazo inesperado, una noticia inesperada. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús fue engendrado, dice aquí, por el Espíritu Santo. Es una persona consciente y viviente y nos habla de que aquí José recibe esa noticia. Segundo, José también tiene una decisión prudente. El versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
José era un hombre con temor de Dios. No pensó en el castigo más grande para su prometida. Aun si hubiera sido un error, él quería protegerla. Esa es una grata lección para todos nosotros. Nosotros decimos, el que me la hace, me la paga. ¿No? Salió embarazada y ahorita me las va a pagar María. María tiene que enfrentar el juicio. José fue un hombre prudente y dice que no quiso infamarla, dice una traducción. No quiso que fuese a ser juzgada de manera pública, sino que hizo una decisión prudente. ¿Somos prudentes con nuestras decisiones? ¿Pensamos antes de actuar? José fue justo, es decir, correctamente relacionado con Dios, inspirado por el Espíritu Santo. José no fue a infamar a María, sino que José fue prudente. Necesitamos pedirle prudencia al Señor. Cuando vienen circunstancias adversas a nuestra vida, necesitamos pedirle prudencia al Señor. Aquí el término se refiere específicamente a obedecer la ley del Antiguo Testamento. Aunque nadie es capaz de obedecer perfectamente la ley de Dios, Jesús sí cumplió la ley. Pero José fue un hombre temeroso de Dios y aunque tenía que cumplir la ley, no quería añadirle, no quería hacer que su prometida pasase por el ridículo del público. No quería ponerla en manifiesto, dice aquí como en Deuteronomio, tenía que dejarla en manifiesto. Él lo quiso hacer en privado, dándole carta de divorcio antes de que estuviesen juntos. En la antigüedad, cuando se comprometían, ya estaban casados. Ante el público, ellos ya estaban casados. ¿Se imagina? No es como ahora que le dan el anillo y después del año dijeron, ya no me voy a casar contigo. Lo pensé muy bien y vamos a darnos otro año más. Hermana, si le está dando 3 años, ya no se casó con usted, busque otro. ¿Verdad? Pero en la antigüedad no era así. Cuando eran comprometidos, ya se determinaba que eran casados y entonces se tenía que romper el compromiso como si fuese una carta de divorcio. ¿Se imagina el peso que había en José en esa primera Navidad? Él tenía las ilusiones de una familia y su esposa le sale embarazada. ¿Cuántos varones se pueden poner allí? Como varón, ¿usted qué hubiera hecho? No me diga. ¿Usted qué hubiera hecho, varón? José fue un hombre justo porque él buscaba de Dios. Así vienen las noticias inesperadas, vienen a irrumpir nuestra paz, vienen a quitarnos nuestra paz, vienen a quitarnos nuestro gozo. Y el día de hoy el mensaje del Evangelio es un mensaje que aunque nos quiera irrumpir la paz, aunque vengan noticias inesperadas, aunque vengan circunstancias adversas, nosotros creemos que Dios está obrando y que Dios está haciendo cosas maravillosas en el 2020 y el 2021 va a ser un año de mucha cosecha como lo ha sido el 2020. Amén. Uf, ya estoy calentando, hermanos. Número 2, un mensaje que provee tranquilidad. Ahora veamos el mensaje, el anuncio. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, José está pensando, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿La dejo o no la dejo? Lo voy a hacer en privado. Entonces viene el mensaje. Aquí viene. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel. Note que eso es importante, hijo de David, está hablando de la dinastía, está hablando de dónde venía, de la procedencia, del linaje. Dice, no tengan miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, el profeta que anunciaba años atrás. Esta palabra, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Este es un mensaje que provee tranquilidad, un mensaje que llega a tiempo. Versículo 20, un mensaje que llega a tiempo. El mensaje de Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos creen eso? El mensaje de Dios siempre llega a tiempo. Antes de que cometamos una barbarie, una barbaridad, Él nos habla, nos dirige para que no cometamos los errores más difíciles de nuestra vida. El Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos habla al oído, el Espíritu Santo nos trae a colación la palabra que hemos aprendido. Y entonces el anuncio angelical viene a traer tranquilidad a José. José se encuentra
divagando. No sé si a usted le ha pasado que en una noche no puede dormir o durante el día tiene ansiedad por alguna circunstancia, tiene que tomar una decisión y de repente el Señor le pone un versículo bíblico. ¿Cuánto les ha pasado? O el Señor le pone una palabra, o de repente un hermano, una hermana le llama y le dice, bueno, esta palabra del Señor, oro por ti, el Señor me puso a orar por ti, porque el Señor siempre llega a tiempo. Yo me imagino de que José estaban dándole vueltas las posibilidades de quién sería o de quién sería el autor del hijo que iba a tener su prometida. ¿Quién sería el hombre? ¿No? Me imagino que tendría muchas dudas en su mente, como muchas veces lo tenemos nosotros, nos da vueltas y vueltas la cabeza y nos está pasando allí muchas situaciones y no hay explicación alguna. Pero de repente llega el mensaje del Señor. Mientras cavilaba sobre el asunto en las altas horas de la noche, frustrada estaba su perspectiva de una vida en un futuro con María, frustrada y deshecha estaba la posibilidad de tener un hogar como él pensaba, frustrada estaba el hecho en su corazón de que la familia que él quería tener era la familia que estaba pasando allí. Frustradas estaban todas esas posibilidades y de repente llega el mensaje del Señor. Así nos pasa a nosotros. Este año, ¿cuántas cosas no se frustraron? En tu parecer o en mi parecer, pero en el parecer del Señor no. Amén. El Señor siempre llega a tiempo. En el último extremo, el Señor mismo se interpuso. El Señor llega allí y le dice, José, hijo de David. Notemos que le dice, hijo de David. Le dice, tú sabes quién eres. Eres del linaje de David. Nada más quiero que te ubiques, José. En estos momentos te voy a traer la historia bíblica de la antigüedad. Las profecías se están cumpliendo y el mensaje de tranquilidad viene aquí. No temas de recibir a María, tu mujer. Y ese mensaje resuena en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros oídos el día de hoy. No temas, no temas, no temas, iglesia. No temas, Park Cities Baptist Church. No temas, Park Cities en español. No temas, familia, ponle allí el apellido. No temamos porque el Señor está con nosotros. Y aunque venga la intranquilidad, el Señor está aquí. Dice, no temas. Sabes, si yo pudiera resumir un título para el mensaje de la Biblia, sería no temas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como que hay allí esa máxima, la vemos allí, vemos esa máxima expresión todos los días donde el Señor dice, no temas. No temas, recuerdo hoy en la mañana, no temas, recuerdo mañana en la mañana, no temas, recuerdo en una semana, no temas, porque Dios está con nosotros. Un nombre que trae paz y salvación, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo se llama? No, ponga cuidado, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Jesús, y ahora sí ya se despertó. Llamará su nombre Jesús, después viene Manuel, ya se me adelantó. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo ¿de quién? De sus pecados. Dice, tú como padre legal de él, ok, el mensaje viene tan descriptivo que le dice a José, tú como padre legal le tienes que poner este nombre, Jesús. En hebreo quiere decir Jehová el Salvador, en griego quiere decir Jesús, el más dulce y fragante de todos los nombres para el pecador consciente, preocupado, pues expresa brevemente y melodiosamente la obra y función salvadora de Cristo Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. El énfasis aquí es que Él salvará, Él es el Salvador de toda la humanidad, Él es mi Salvador, Él es tu Salvador. Ese es el mensaje de la Navidad. A su pueblo vino y las ovejas perdidas de la casa de Israel en primera instancia no le recibieron. Constituían el único pueblo que él tenía en ese entonces. A través de ese pueblo había una separación entre Dios y la humanidad. Y entonces había una palabra profética, ese silbido del Antiguo Testamento, que vendría un Mesías. Y ahí lo vemos, derribada está la pared intermedia de separación. El pueblo salvado completamente incluía a los redimidos para Dios por su sangre carmesí. Todo el linaje, toda la lengua y toda raza, nación, se iba a postrar delante de ese bebé por siempre y para siempre. Claro, no se quedó en un bebé, como algunos adoran al bebé, ¿no? Algunos se quedaron con la imagen de Baby Jesus, ¿no? Y adoran al bebé Jesús. No, Jesús nació, creció,
¿verdad? Vimos su gloria, dice la palabra de Dios, dice que él fue tentado en todo y por todo, pero sin pecado, murió, resucitó y espera a la diestra del Padre. Jesús salvará el castigo eterno, pagando la pena impuesta por Dios por los pecados, que es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Navidad, más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿a través de quién? Cristo Jesús. Si no hubiera sido por ese bebé de Belén, usted y yo no tuviéramos ningún sentido de estar aquí en este día. No pudiéramos, dice el apóstol, sería vana nuestra predicación y sería vana la fe, porque no hubiera resucitado Cristo de los muertos. Los judíos, el pueblo escogido de Dios, los descendientes de Abraham y aquellos que aceptan a Jesús son salvos de sus pecados, y todo aquel que cree en él. La palabra pecado, harmatía, responde aquí, responde a jatá. Ambas palabras tienen dos significados: errar un blanco, un camino, y apartarse de Dios. ¿Sabes qué es pecado? Errarle al blanco. Eso significa pecado, ¿no? ¿Cuánto les gusta tirar, ¿no? No, vamos así con la flechita nada más. Errarle al blanco. A veces yo soy como, yo he ido algunas veces y como que estoy así, como que yo le erro varias veces. Y me traen después así la foto y digo, uy, pues como que estaba muy lejos, ¿no? Así es el pecado en nuestras vidas. Le erramos al blanco. Dios quiere que le peguemos al blanco, pero le erramos. Como estamos separados de Dios. Y la palabra de Dios dice que a través de Jesús ya no le vamos a errar al blanco. Que a través de Jesús Él viene y lava nuestros pecados. Y en una comunión y dependencia de Él podemos tener vida eterna. Podemos tener significado, propósito. Podemos tener dirección. Ya no le vamos a errar al blanco. Ya no vamos a perder el tiempo. Ya no vamos a ir a una vida sin Cristo. Porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Él salvará al pueblo de sus pecados. Dice, una paz que permanece para siempre. Dice aquí la Sagrada Escritura, si usted se da cuenta, que ahora sí, los que estaban diciendo de Emmanuel, una paz que permanece para siempre, versículo 22 y 23. Dice, Emmanuel, la traducción que usted y yo crecimos, dice que traducido es Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. José entiende, recuerda la palabra de Dios. Y entonces el mensaje a José fue, ¿te acuerdas, José, que ese es el mensaje profético? José, se está cumpliendo esa palabra el día de hoy. José, hoy eres un recipiente de la gracia redentora de tu Padre. Hoy estás escuchando ese mensaje profético y estás siendo un testigo fiel. Y es más, Dios te va a usar porque tú le pondrás el nombre Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Y ese Jesús no se va a ir, va a ser Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios no se iba a ir, Dios está con nosotros. Me fascina el nombre Emmanuel. Tengo un sobrinito, hijo de una prima hermana, que se llama Emmanuel. Cuando lo pusieron Emmanuel dije, me fascina por la connotación. Es Dios con nosotros, Dios no se va a ir. Antes en el Antiguo Testamento venían las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Sansón tuvo el poder del Espíritu Santo y Sansón era un muchacho peludo y barrigón. Era un muchacho fornudo y ¿qué? Ya ni me acuerdo de la... Pero el punto era que venía el Espíritu Santo y empoderaba a ciertos siervos para hacer la obra. Ahora el Espíritu Santo venía, descendía, empoderaba y se iba. Y teníamos una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, una palabra profética que siempre emanaba ese cordón escarlata desde allá. La palabra profética venía, que iba a venir un Mesías, que iba a salvar al pueblo de sus pecados, pero que ya no se iba a ir. Es Jesús, Dios con nosotros, el Salvador, pero que iba a estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Él ascendió, pero entonces le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora tenemos el Espíritu Santo, Jesús reside en nuestro corazón, el Mesías prometido nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ya no estamos perdidos, ya no tenemos una vida sin propósito. No le erramos al blanco porque tenemos salvación, no le erramos al blanco porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos propósito por Jesús, Emmanuel.
Dios con nosotros. Me fascina. Jesús está conmigo. Dile al hermano que está a tu lado, Jesús está contigo. Si no, mándale un texto. Dile, Jesús está contigo. Jesús está conmigo. Qué promesa tan hermosa. En el momento de dolor, Jesús está conmigo. En el momento de pérdida, Jesús está conmigo. En el momento de confusión, Jesús está conmigo. En el momento de duelo, Jesús está conmigo. En el momento de pérdida en este año 2020, Jesús está conmigo. Hemos despedido hermanos, hemos despedido familiares. Ayer, ¿verdad? El hermano Reta y la familia tuvieron un memorial. Y muchas, muchas personas están pasando por situaciones así, que han tenido pérdidas. Hemos tenido pérdidas con hermanos o familiares en la distancia. Pero Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús es mi ayuda, Él es mi amparo y mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Y yo no puedo dejar de darle gracias a Dios, porque ahora Emmanuel está con nosotros. Estemos donde estemos, no estamos solos. Aunque tú te sientas sola o solo ahí donde estás en tu casa, o quizás estás confinada allí a un hospital, como una hermana que me llamó la semana pasada, a ti va ese mensaje: no estás sola. Tú también tienes a Cristo, porque el Espíritu Santo vino para quedarse, para residir en nuestro corazón, para darnos vida y vida en abundancia. He aquí, la Virgen concebirá y parirá, parirá. Dice aquí una traducción: parirá, va a parir un hijo. ¿Cuántas mamás se acuerdan del primer hijo? ¿Ah? ¿Ya ni se acuerdan, hermanas? Uy, ¿cómo gritó usted? ¡Ay! Y si su esposo estaba al lado, decía: ¡es tu culpa! Cuando dejaba meter al esposo, ¿no? A veces ya ni dejan. ¿Se imagina? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros es una presencia real, única, auténtica y precisa. Dios con nosotros es la paz, tranquilidad y fortaleza diaria para enfrentar la vida. Dios con nosotros es la promesa de paz y de verdad para habitar en el corazón de los humanos por medio del poder del Espíritu Santo. Dios con nosotros es el poder del Creador encarnado en pago por nuestros pecados, pero resucitado para darnos una vida abundante. Dios con nosotros es Jesús proveyendo paz y tranquilidad en un mundo de tanta necesidad. Te gozas con esa paz permanente, y si no la tienes el día de hoy, la puedes obtener. Hay personas que buscan la paz en todo, pero no la han buscado en Jesús. Tercero, una paz sin límite. Isaías 9:7 dice: su gobierno y paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y su justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. No solamente tenemos a un Mesías, no solamente tenemos a un Salvador, sino que tenemos a un Rey. Se lo vuelvo a repetir: no tenemos a un Mesías prometido, no tenemos solamente a un Salvador de una condenación eterna, sino que tenemos a un Rey. Y no tenemos cualquier rey, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos necesitamos esa paz, necesitamos paz. No sé si se acuerda de esa canción que dice: paz en la tormenta, ¿no? Está toda la gente: fe y esperanza. Parece así como cuando usted cantaba una de esas rolas cuando estaba perdido. Fe y esperanza, y salen así: cuando no pueda seguir, ¿no? Y al salir se le quita la paz. Es más, baja y agarra el carro y ya no tiene paz. La paz del Señor es una paz que inunda el ser. Y venga lo que venga, sabemos que Él está con nosotros. Yo nunca quiero reducir ni minimizar ninguna situación que tú estés pasando, porque solamente Dios la sabe. Pero lo que yo sí sé es que tenemos un tipo de paz. ¿Sabes qué tipo de paz tenemos? Una paz infinita, una paz que nadie nos puede quitar. No es una paz temporal. Cuando yo estaba en momentos difíciles de mi vida, le pedí al Señor su paz infinita, porque yo sé que Él la tiene.
Él también tiene una paz que ejerce justicia. Cuando decimos, uy, tanta injusticia que hay, qué cosa tan tremenda. Dios es un Dios justo. ¿A poco, como dicen los mexicanos, a poco y no? ¿A poco y no crees que Jesús es justo? Y diría los del norte, pues sí. Y nosotros los colombianos con el sonsonete decimos, claro que sí. Y los puertorriqueños también, y los cubanos y los hondureños decimos sí. Dios está con nosotros. Y sabes, es una paz eterna. No es una paz temporal. Yo no puedo darte una paz a ti porque yo no tengo nada. Yo solamente tengo la palabra de Dios para exponerla, para abrirla y para proclamar la palabra de Dios. Que cada vez que abrimos la palabra de Dios hay una proclamación. Proclamamos. We proclaim His word. La proclamamos. Y cuando proclamamos la palabra de Dios, algo maravilloso sucede. Cadenas son rotas. Ataduras caen. Y el Espíritu Santo de Dios se mueve. Él se mueve de una manera maravillosa. Yo no sé si tú sientes el Espíritu Santo. Te voy a leer unas promesas de la palabra de Dios. Les he dicho que si me vas a criticar la predicación, critícame que leo mucho la Biblia. Me fascina leer la palabra de Dios. Aquí hay unas promesas. Déjalas que hagan allí cabida en tu mente y en tu corazón. Este es el Señor Jesús. El mismo Señor Jesús te da esta palabra el día de hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga, o mi carga es liviana. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis tribulación. Traducción Rolando, un buen de problemas. Pero no se desanimen. Yo he vencido al mundo. Juan 20, 19b. Después de que los discípulos estaban un poco confundidos, no sabía si había resucitado o no. Así estamos nosotros a finalizar el 2020. Jesús se acercó y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El Señor el día de hoy nos dice, paz a vosotros. ¿Qué tipo de paz necesitas hoy? Sabes, el principio es el siguiente, la única paz verdadera y suficiente es la que viene de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Si no agarraste otros puntos, este es. Siempre tengo un principio. Este es. Este es el resumen. La aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Experimenta la paz de Dios en medio de las irrupciones de la vida. Y vaya que la vida tiene muchas irrupciones. ¿No? Experimenta su paz. Es una paz infinita. Y vamos a tener muchas irrupciones. El Señor no dijo que no íbamos a tener irrupciones. Ese es un evangelio barato. No es un evangelio completo. Recuerda que la palabra de Dios nunca llega tarde, sino en el tiempo indicado y preciso. Dios nunca llega tarde. Tú puedes pensar que está llegando tarde. Te has tenido que esperar. ¿Cuántos hemos tenido que esperar? Muchos, ¿no? ¿Y cuánto les fascina esperar? Ninguno levanta la mano. Recuerda que la palabra de Dios nunca llega tarde. El Señor no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Yo no te tengo todas las respuestas, pero mi Padre sí las tiene.
pero sí tenemos promesas en las cuales confiar. Fomenta diariamente una relación con Jesús, el cual es la única fuente de una paz verdadera. Si tú no tienes a Jesús, no puedes tener paz, no vas a concebir paz en tu corazón. Si Jesús no ha nacido en ti, no vas a tener paz. Puedes tratarle con todo: educación, le puedes tratar con bienes, le puedes tratar con profesión, le puedes tratar con relaciones, le puedes tratar con todo. Pero si tú no tienes a Jesús, nunca tendrás la paz infinita en tu corazón. Tendrás una paz momentánea. Y el Señor te dice: yo te doy paz el día de hoy. Recibe la paz sin límite que solo podrás experimentar en Jesús. ¿Cuántos quieren recibir la paz sin límite de Jesús? Yo la necesito todos los días, porque somos todos parte de preocupones.com, ¿no? Todos nos preocupamos, ¿no? O usted no se preocupa: ay, el pastor tan carnal. No, nos preocupamos, pero vamos a reposar en el Señor. ¿Sabes? Hay un versículo para memorizarnos y es este. Juan 14, 27 dice: les dejo un regalo. ¿Cuántos quieren el regalo? Ok, lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren el regalo? Yo quiero este regalo. Yo quiero este regalo todos los días de mi vida. Dice así: les dejo un regalo. Me fascina esta traducción porque dice: les dejo un regalo. Aquí va para la Navidad. En 2020 dice: paz en la mente y en el corazón. ¡Uf! ¡Qué regalazo! Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ven a la casa de la paz, ven a Jesús. Ponte sobre tus pies el día de hoy. Ponte sobre tus pies el día de hoy. ¿Sabes? Aquí está el Señor. Y hoy tenemos la bendición de celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es una de las ordenanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo, eso significa. Y ahí debajo de tu asiento, o los que nos miran en línea, puedes agarrar un juguito de uva, unas crackers, unas galletitas, o si tienes pancito, lo que tengas. El punto es el símbolo. Si no tienes un jugo, puedes usar agua. Pero los que estamos aquí, si estás en el área de Dallas, ven, porque el primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Y tenemos aquí los elementos. ¿Sabes? Sin el sacrificio de Cristo no hubiésemos podido tener paz. Y mientras cantamos este cántico de adoración, que tú le dices: paz, paz, dulce paz, yo quiero que tú te pongas a cuentas con Dios, porque dice la Escritura que no debemos comer ni tomar la cena indignamente. Soy uno de esos pastores que hace hincapié en eso. Así que vamos a cantar y le dejamos al Señor las cargas. Y tú le dices: paz, paz. Cántale al Señor. Cuán dulce paz. Dile: es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Oh, dile al Señor, dile paz, cántale al Señor, eleva tu voz. Paz, paz, cuán dulce paz. Dile: es aquella que el Padre me da. Señor, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
especial. Oh Señor, gracias, gracias Jesús. La noche que el Señor Jesús fue entregado, estaba con el grupo más cercano que tenía, sus amigos, discípulos. Y habiendo dado gracias después de haber cenado, Él le dijo: coman este pan en memoria de mí. Comamos el pan. Te damos gracias, Señor, por el cuerpo que fue inmolado en la cruz. Y te damos gracias, Señor, porque sin ese cuerpo inmolado en la cruz nosotros no pudiésemos tener ningún tipo de paz. De la misma manera, el Señor, después de haber tomado el pan, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Hacedlo todas las veces que comieres de este pan y bebieses de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Te damos gracias, Señor. Dele gracias. Dele gracias, Señor. Dele gracias. Te doy gracias, Dios. Dile, Señor, te doy gracias. Gracias por tu paz. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, el día de hoy yo recibo la paz, el gozo, la paz infinita que viene a través de ti. Yo recibo el regalo de la paz de Jesús en mi corazón. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí. Tú conoces sus pruebas, oh Dios. Tú conoces sus cargas, Señor. Señor, tú conoces hasta lo más profundo de su corazón. Tu palabra dice que no llega a la boca nuestras palabras cuando tú ya las sabes. Y te pido, oh Dios, que tú seas ministrando con tu paz. Que nadie de los que está aquí en este recinto salga sin ser ministrado con tu paz. Y de los que nos ven en línea, te pido, Señor, que tú ministres paz, tranquilidad, esa paz eterna que solamente tú puedes dar. Y te damos gracias, Señor, porque no es una paz temporal. Es una paz que no se basa en las circunstancias, que no se basa en las situaciones, que se basa en una persona, en Cristo Jesús. Y te doy gracias por lo que tú estás haciendo y por la paz que nos das. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Cristo. Amén. Qué gozo es. ¿Sabes? Es una bendición estar aquí. Si tú no has venido aquí al recinto donde estamos, en el Great Hall, te invito para que vengas. Se pone bien, bueno, ¿verdad, hermanos? Así que invite a alguien más la otra semana. Invite a alguien más, los que están aquí. Y si tú estás ahí en la pantalla y dices: hay campo para mí, para tener distanciamiento, hay campo. Estamos entre 5 pies, estamos con mucho lugar aquí, así que podemos recibirte. Y una de las maneras es que vamos a celebrar la Navidad. Vamos a tener una celebración navideña el día 20 de diciembre. ¿Qué día es? 20 de diciembre vamos a tener una celebración con Daniel Calvete y Yulisa. ¿Cuántos están alegres por eso? Amén. Así que invita a otros para que vengan ese día. Vamos a también a transmitirlo por Park Cities Virtual, pero es una oportunidad para invitar a otros, venir a alabar el nombre del Señor juntos. Recuerda invitar a otros, no solamente para el servicio, sino también para nuestro grupo de conexión. Estamos teniendo una serie de las doctrinas básicas bíblicas y yo sé que se está poniendo bueno. A veces veo la grabación, ¿verdad?, del grupo de conexión. ¿Usted cree que no los veo? Por ahí los veo. Me da gusto que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Estamos en el Salón Collins 1 y Collins 2 a las 11:30. ¿Sabes? Dios está haciendo algo bueno en nuestra iglesia. Y si tú has sentido algo el día de hoy, si el Señor ha hablado a tu corazón y tú quieres que oremos por ti de manera virtual o que nos contactemos contigo, manda
la palabra oración al número que aparece en pantalla, por favor, o al QR code que está ahí, al código que está ahí en la pantalla, escanéalo con tu teléfono inteligente. Hay una forma, queremos hablar contigo, queremos caminar contigo. Si tienes dudas de cómo conocer a Jesús, si tienes dudas de cómo conocer a aquel que nos ha dado paz y tranquilidad, contáctanos. También recuerden que esta tarde los miembros de la iglesia, ¿cuántos miembros hay aquí de la iglesia? Ok, vayan en línea, yo ya me inscribí, por eso digo vayan. Hay una iglesia en conferencia, lo que la iglesia bautista le llama reunión de negocios. Vamos a estar en línea antes de las 3 de la tarde. Métete en línea ahí a pcbc.org y mira dónde te puedes inscribir. Escucha lo que está pasando en la iglesia, vamos a aprobar el presupuesto que sigue, así que por favor sé parte de eso. Va a ser en línea, así que no tienes que venir, lo puedes hacer por Zoom. Recuerda que tenemos Navidad familiar en el jardín, después de que tengamos aquí la celebración el día 20, toda la iglesia vamos a tener una celebración en el jardín y estamos recolectando juguetes para beneficiar a los niños que viven en Buckman Lake a través del ministerio de Buckner. Vamos a llenar un camioncito, o como dicen aquí en Texas, una troca o una troquita, ¿verdad? Una camionetica, y vamos a llenarla de regalos porque somos bendecidos para bendecir, amén. Así que nosotros podemos hacerlo también como hispanos, ¿no? Podemos traer nuestro regalito y ponerlo ahí y bendecir a una persona en esta Navidad. ¿Sabes? Hay muchos anuncios, tenemos un boletín electrónico, no sé si sabías, que te llega por correo electrónico. Si no sabes de eso, manda tu correo electrónico a PCBC, ¿verdad? contacto@pcbc.org. Mándalo y te está llegando ahí un boletín semanal donde está todo ahí por internet, en un correo electrónico. Se manda todos los domingos. Están las notas del sermón, están por la aplicación de la Biblia, todo está ahí. Estamos haciendo un trabajo de sobrecomunicarnos para que usted tenga toda la información de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y queremos que usted se sienta parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué tal si oramos para ser despedidos? Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus promesas, te damos gracias, Señor, por la alabanza, por este especial de los jóvenes. Gracias, Señor, porque fue un regalo el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú estás levantando una generación para bendecir a otros, Señor, y somos parte de eso. Te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra y al salir de aquí somos el ejército tuyo y pedimos, oh Dios, que aunque somos débiles, que tú nos hagas fuertes, que podamos ser luz y sal a un mundo que tanto lo necesita y que la celebración de Navidad sea Jesús el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, y que lo compartamos con otros en esta semana. En Cristo Jesús, amén y amén. Le amamos, iglesia, le amamos, Dios le bendiga. Muchas gracias.